Ahí está. Hello guys. Good evening. How are you today? Hello. Hello. Good evening. How are good you? Evening. How are you? I'm really good. And you? Fine. ¿Cómo están? Okay, fine. Very good. Thanks for answering. Okay, guys. Buenas noches. Good evening, everyone. La clase del día de hoy, quiero tocar un poquito de nuevo el tema del verbo to be. Vamos a ver un poquito más sobre eso por algunos problemas que se han presentado. Y de allí, pues, los temas que tengo para el día de hoy. Primero que nada, iniciar esta clase preguntándoles si tienen alguna duda con respecto a la plataforma, algún problema que nos haya dado. Algunas personas me escriben y les alcanzo a escribir, les alcanzo a responder, ¿verdad? Pero no a todos. Entonces, aquí en este momento tomo unos minutos para preguntarles si tienen alguna duda y que me puedan consultar sobre la plataforma, ¿verdad? Ya sea que sea un tema de la plataforma o un tema que no haya quedado claro. So, ¿tienen preguntas con respecto a eso? Nope. Sin miedo, porque primero nos dicen que tienen preguntas. Yo. Ok, dígame. Yo. Pero creo que ese ya lo había dicho, pero no sé, yo todavía no iba por esa parte del 2.10. Uh-huh. Entonces, el literal 2 y el 6, yo creo que haber puesto el punto o no. Ok, creo que sí, era el ejercicio del punto ese, pero ya lo voy a ver. 2.10 me dijo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Sí, literal 2 y... Ah, no, numeral 2 y el 6. Ok, 2.10. Tiene un segundo que... Ok, so el 2 y el 6. Sí. ¿Qué ha escrito en el 2, sí, Marta? Permítame. Es que no lo tenía a la mano, pero ahorita lo busco. Ok, pero vaya, en el 2 dice the DVD player is next to the television, tendría que decir. A ver, les voy a compartir para que vean lo que yo estoy viendo. Teacher, creo que Fernando quiere hablar, pero no le funciona el audio. No, no le funciona. No sé si... Fernando, hable a ver si se escucha. No. No lo escucho. Vuelvo a conectar el audio porque sí creo que... 2.10 me salen malos. No sé si lo he escrito mal. Ah, ok. Ok, otra persona que dice que el 2.10. Va, a ver, se lo voy a mostrar así como me salen a mí. Miren ahí. Creo que algunos y algunas ya lo tenían resuelto, ¿verdad? Yes. Me decía Marta que tenía problemas en el 2 y en el 6. Ahí está el 2 y el 6. Sí. Algunos, sí recuerdo que vimos este ejercicio y que lo repasamos con alguien, con algunos de ustedes, pero creo que era el punto, un punto, y que yo les dije en el chat, intenten sin el punto. ¿Se recuerdan que creo que lo escribí en el chat? Que intentaran sin el punto porque creo que ahí era el problema. Ahí está. Ajá. Aquí lo tenía con punto primero, luego lo cambié a este y me daba así, ya, una respuesta. Pero bueno, me preguntaba Marta y me preguntaba, quiero ver quién más me estaba preguntando. Uy, perdón, Beatriz. Entonces Marta y Beatriz, ahí sí pueden observar. Las demás personas, ¿algún problema en otro ejercicio que lo pueda presentar ahorita para que ustedes vean cuál es la respuesta o para, bueno, pero también entender por qué, ¿verdad? Yo tengo una también, pero gracias. Pero no sé si ya mis demás compañeros van por ahí o uh-huh. Ya terminaron. No importa, porque siempre lo puedo presentar.
Ay, espérame, solo trato de salir. Ahí está. Es en el... En el 3.4. Ok, 3.4. Yo creo que me he perdido en la conversation 2. Ok, vamos a revisar el 3.4. ¿Alguna otra persona? Me dicen ahí los números. Yo igual lo voy a ir presentando, aquí lo voy anotando para que vayamos viendo. Aquí Joana me preguntó por el 3.4, ¿verdad? Uh-huh. Ok. A ver, ¿quién más? Iba a hablar ahí, creo que era Saúl, si no me equivoco. Sí, ahorita estoy buscando cuál es. Ok. Miren, y Ever y Joana no están en la misma casa, que se ven iguales los fondos. Sí, es mi hermana. Ah, ok. Sí. Ok. Porque sí se ve igual. Y bueno, y los apellidos. Ah, duh. Ok, mi duda era, teacher, que por qué en los last names podía, ponían, por ejemplo, David Medinas, ese apóstrofe con la letra S. Por ejemplo, la oración es la siguiente. David Medina's phone number is. Ok. Creo que se explica más adelante, pero igual se los puedo explicar yo. Esa S al final de un nombre es una posesión. Habla de propiedad. El número de teléfono de David Medina es lo que quiere decir. Si no mal recuerdo... Creo que más adelante lo voy a explicar. Deme un segundo que aquí está. Yo sé que voy a explicar ese tema y por eso tal vez no me quisiera adelantar un poco porque... Sí, lo explico. Ajá. Entonces, solo es un posesivo. Es lo que me quiero referir. Es un posesivo que determina propiedad, pero de una forma diferente a decir my, your, his, her. Sino que en ese caso dice el de. Entonces, el teléfono de... David Medina, que es lo que me está preguntando ahí Fernando. Ok, Fernando aclaró ahí un poco su duda. Después la voy a aclarar más, lo prometo. Ok, perdón, Estela y Flor, ¿vieron el ejercicio y ya lo resolvieron? Sí, ya salió bien. Ok, perfecto. Entonces vamos aquí, me decían otro... Vamos a ver. 3.4 igual. Ok. So Beatriz quiere saber del 3.4 también. Buenas noches. Yo solo tuve una dificultad con la respuesta 3. Under. Me costó porque eso no estaba así escrita en la clase de ayer que nos mostró dibujos. Under. Oh, yeah. No estaba escrito. Yo dije que se podía decir de las dos formas. Below y under. Pero sí. Ahí, igual en la clase que les proyecta. Siempre en el video que les proyecto está eso también. Pero sí, under. ¿Pero lo logró resolver, Stephanie, con under? Sí. Ok, perfecto. Gracias ahí. 3.4 también. Section midterm 1. Ok, Saúl, el midterm, vamos a hacer un review. Si no me equivoco, va a ser el viernes. Pero igual, siempre lo voy a ver. Quiero ir a la sección 1B. Pero voy a hacer un review el lunes o el jueves, si no mal recuerdo, ya voy a ver ahorita la programación. Voy a hacer un review de todo el midterm. Entonces ustedes van a ir viendo ahí las respuestas que tenemos. Vamos a ir dándole, pues, valga la redundancia, respuesta a todas las preguntas. Vamos a también estar como repasando. O sea, yo les voy a decir, ah, ok, ¿cuál es la respuesta de este? Tal, me van a decir ustedes. Pero voy a preguntarles por qué. ¿Por qué es esa la respuesta? No, teacher, es que de chiripón me salió, yo estaba escribiendo así y me salió esa, ¿verdad? No. O sea, también tengo que saber por qué. Si ustedes están entendiendo por qué están escribiendo eso, no simplemente porque sí, ¿verdad? El Team Madrid le dio pingüe. O porque mi hermano me dio copia, ¿verdad? O mi sobrino me dio copia, que tengo otros alumnos que son tía y sobrino. Ok, so... me dicen 3.4, ahorita lo reviso, guys, porque son varios los que me han escrito de ese. 3.4. Ok, wait a minute. Si me siguen escribiendo en el chat, igual lo voy a ir leyendo.
Hoy solo vamos a ver un repaso de las preposiciones de lugar y un poco sobre las preguntas que ya aprendimos el día de ayer, ¿verdad? Que double edge questions. Negative statements and yes and no questions with be. Pero ya lo vieron. Ok, so, let's see, aquí lo tengo ya. Voy a presentarlos. No lo tengo hecho. Uy, no, no puedo hacer esto. Oh, casi lo saco de la llamada. Ya me iba a comprometer. Uf. Ok, so, me dicen en el ejercicio 3.4, ¿en cuál de todas las conversaciones? Porque hay varias conversaciones, si no me equivoco. Yo tengo problemas con la conversación 2. Ya le digo que literal es la tercera B. Ok. Donde dice, not from UK originally. Not from UK, UK. Ok, déjeme que me UK. Está cargando de nuevo esta cosa. Como tengo la llamada, ¿verdad? Entonces, ¿no? Yo supongo... Diga, diga. Teacher, yo supongo que como están hablando del she, ¿verdad? O sea, de ella. Entonces yo había puesto she is not from UK. Or... La tomé incorrecta. No sé si yo estoy fallando. Ok, vamos a ver entonces. So, esto todo bien. ¿Aquí nadie tiene dudas en esta? ¿O sí tienen dudas? Si tienen no. dudas, díganme por qué para resolver eso. Si no, me voy a ir directo a la 2. Ok, veo que nadie. Bien, pasamos a la 2. So, is, aquí sería is, porque es pregunta, ¿verdad? Laura, ya está Laura, entonces no voy a repetir sujeto, no voy a poner el she, porque ya Laura está en el nombre del sujeto, en el lugar del sujeto, perdón. Entonces no necesito repetirlo. So, aquí en este caso dice, is Laura from the US? No, she's, así como lo tengo ahí escrito. No, she's not. She's from the UK. Veamos aquí. Is she, porque obviamente, porque aquí Laura, ya estábamos hablando primero de Laura, ¿verdad? Pero como aquí ya sabemos de quién estamos hablando, ya puedo reemplazarlo por she. No siempre vamos a decir, ¿es Laura de Estados Unidos? No, Laura no es, Laura es de United Kingdom, y Laura es de London, entonces como repetir, ¿verdad? Ah, ella es, simplemente. Is she from London? Yes, she? Yes, she is. Okay. But her parents are from Italy. Ahí es el problema. Okay, yes, she is. But her parents are from Italy. Okay, so... ¿Qué creen que sería aquí? Sería not, not, pero not. ¿Ustedes han escrito she. She's not? Sí. She pero han not. Considerado... They aren't. Ajá. They are. They are. ¿Quién escribió esa respuesta? De los padres. Exactly, exactly. Ahí clientes me están dando la respuesta. Exactly. Estamos hablando ya de sus papás. ¿Se fijan? Entonces, como en esta última parte ya me estoy refiriendo a sus papás. Pero voy a escribir así simplemente. They're, porque ya está el not ahí not, escrito. Not they are. They're not from the they UK originally. Aquí volvemos a hablar de Laura y de su primer lenguaje. Entonces, aquí sí utilizaríamos ¿qué? Is. Is. Y aquí, ¿qué? En este caso, ¿qué? Porque estamos hablando de su idioma, no de Laura. Entonces, estamos... It. It. Ajá. Pero también me lo tomo malo. No, it's not. ¿De verdad? Sí. Ya vamos a ver por qué. ¿Y aquí? It's English. Vamos a ver qué pasa entonces. Si lo toma mal, vamos a ver qué sucede, qué está pasando. Oh, a mí me lo toma bien. ¿Será por... Yo lo puse como it is. Ah, pero aquí usted lo... No, en minúscula lo ha puesto. Sí, porque está después de una después de una coma. Y si yo lo pongo como it is, también debería de ser válido, ¿no? Sí, pero en algunos casos la plataforma toma mejor las contractions, o sea, las contracciones, las toma mejor con apóstrofe que la oración completa. Y ese es un consejo. Si no lo toma de la manera como separada, ¿verdad? Sujeto, verbo, usen las contracciones, que donde esté el apóstrofe, esa puede ser la respuesta. ¿Ok? A ver, voy a ver, voy a ver. Ya algunos creo que ya habían resuelto esto, ¿verdad? Porque rapidito me dijeron, so... ¿Ya lo habían completado desde algunos? ¿Yes? Sí.
Sí, ya, ya. Okay. No, pues sí, teacher. Sí, necesito las contracciones porque también donde era they are not from UK originally, yo lo había puesto como they are y no me lo tomó bien. Okay, sí, sí, es que a veces pasa eso. La plataforma ya está ahí. Okay, perdón, voy a leer algo aquí. Dice Reina. Ok, Reina, gracias por avisarme. Lo voy a tomar en cuenta. Pero qué bueno que ya está aquí. Ok, so, suficiente con la plataforma. Si hay más dudas, igual me escriben acá abajo, bueno, en el chat, qué es lo que tienen de dudas ahí. Entonces yo puedo ir resolviéndolas. Vamos a presentar el tema del día de hoy. Bueno, ya que están varios conectados y varias conectadas, les doy la bienvenida nuevamente por parte de Inglés Corporativo y mi persona esta que es su segunda clase de su segunda semana. Right. Second class, second week. Vamos a compartir mi pantalla para que puedan ver un poco el tema del día de hoy. So, today's topic is, yo los tomo en la plataforma, así como están, así están escritos acá. So, are you from Seoul? Conversation, eso ya lo vieron. Vamos a hacer un refuerzo de esto. Negative statements and yes and no questions with be. Esto ya lo hemos visto. El verbo to be, las negaciones y las preguntas con el verbo to be. Pero igual vamos a volver a repasarlo. Leo la fecha. Tuesday, November 24th, 2020. Repito. Tuesday, November 24th, 2020. Can be 2020, ¿verdad? Lo que les había comentado en la clase anterior, a ver, ¿quién estuvo practicando el día de hoy y dijo, no, ahora sí voy a decir ese tongue twister y voy a intentarlo? Ahora pueden decirlo despacio, a su ritmo, tranquilito, pero bien pronunciado. Para el jueves yo esperaría que ya haya un poquito más de nivel, ¿verdad? En la rapidez. So, voy a repetirlo yo y después vamos a ver quién es valiente. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Repito. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Mucho cuidado en esta palabra. Porque quiero que sea scream. Scream. Como que le está diciendo alguien. Scream. Scream. No vayan a decir scream. Porque me va a doler el corazón. Aquí no hay una E presente. Ok. So, repito. I scream. You scream. We all scream for ice cream. I scream. You scream. We'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ok, a ver, valientes. ¿Quién va a ser el o la valiente? ¿Memoria o leyéndolo? Leyéndolo. Porque hoy solo es práctica. ¿Quién lo va a decir? ¿Quién se atreve? Yo lo quiero decir. ¿Quién dijo yo? ¿Saúl? Yo. A ver, son varios, son varios. Póngame un thumbs up así para yo identificarlos porque se me pierden en las voces. Vamos a ver. Carlos Estrada, Luis Monzón. Ok. Carlos, Luis, Jocelyn, Stephanie, Saúl, Carlos Pérez. Ok, va, 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 va. Qué bueno. Hilma Líquez. Karen Serrano. Oh, my God. Wow. Vaya, voy a empezar con los que ya tengo aquí y después voy a ir con los que no, pues no lo hayan dicho, ¿verdad? Cuando dije quién lo iba a decir, se quedaron callados hasta que preguntaron, ¿de memoria o leído, teacher? Y cuando dije leído, ahí sí, ¿verdad? Me lanzo. Ok. Exactly. So, vamos a empezar con Carlos Estrada. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Good job, Carlos. Vamos a ir con Luis Monzón.
Pero bueno, no, no tiene micrófono. Bueno. Sí, Fernando, le escucho. ¿Me escucha, Tich? Yes. Hoy sí. Ah, bueno, yeah. Okay. So, Luis, are you ready, Luis? I'm ready. Oh, okay, excellent. I scream, you scream, we will scream for the screen. Excellent. Good job, Luis. Vamos con Jocelyn Coca. I scream, you scream, we will scream for the screen. Oh, my God. Okay. Yeah, very good. Ya llegué yo, dijo Jocelyn. Y nadie brilla más que yo. Vamos con Stephanie Artiga. I scream. You scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job. Vamos con Saúl. Okay. I ask when you ask when we are. Otra vez. Vale, vamos lento, tranquilo, respire. Ice cream, you ask when we are screaming for ice cream. Ok, bien, bien, solo tengo un comentario aquí, que es you scream. Y me dijo como you ice cream. Yes, you scream. ¿Puede volver a repetirlo, por favor? Aquí me dice ice cream, Saúl. Fijémonos en esa palabra. Es scream. You scream. ¿Vamos de nuevo? Ok, ahora sí lo escucho mejor. Thank you, Saúl. Thank you very much. Vamos con Carlos Pérez. Okay, para que se rían. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, thank you very much, Carlos. ¿De? ¿Si se rió alguien o no? Solo yo. Ok, perfecto. Voy a ir para que le haga competencia a Gilma, ¿verdad? Como estaban juntos la vez pasada. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, good job, Gilma. Y ahí veo que están cerca. Bien, vamos con el siguiente que es Karen. Sí, Fernando, también va a ir usted, ya lo noté. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job. Vamos con, quiero ver, ya eran todos. Carlos, Luis, Stephanie, Saúl, Jocelyn, Carlos Pérez, Gilma, Karen. Yeah, Fernando. Si alguien más quiere, levante la mano porque si no, no los puedo ver. Ok, vamos, Fernando. Se me escucha. Yes. Se me escucha. Yeah, ok. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Thank you very much. Good job, Fernando. Ok, excelente. ¿Alguien más? Dice Gabriela Ramírez. Ya rato le estoy levantando la mano y Andrea Gómez. Ok. Gabriela y Andrea. Vamos primero con Gabriela y luego con Andrea y los demás ya pasan a la siguiente clase, ¿ok? Gabriela y Andrea, cierren con broche de oro, a ver. Bueno, ahí está. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Very good. Good job. Vamos con Andrea. Andrea, creo que el audio no está bien porque no le escucho. Sí la veo que está hablando, pero no la escucho. Intente ahí con llamar con internet audio. No sé, a veces las configuraciones. Si están en la compu, ahí donde aparece mute, aparece una flechita para abajo y les da la opción de seleccionar con qué audio quieren que salga su voz. Y ahí le tienen que dar predeterminado con los auriculares que ustedes tienen. Les voy a enseñar. Porque pues yo puedo enseñarles. Denme un segundo. Cuando tenga problemas con el audio. A ver. Vaya. Aquí está esto. Ahí en el audio les tendría que aparecer como una lista. Qué raro siento enfocar con esta cosa. Y aquí abajo ustedes tendrían que elegir con cuál. Por ejemplo, yo tengo elegido este. Si ya elijo otro, entonces no me va a dejar. Porque estos son los headphones que estoy utilizando yo. Entonces tengan cuidado con eso. Ok. Excelente. So, no le escucho a Andrea, pero si puede solucionar lo del audio, me avisa. Ok.
me escribe y que ya lo solucionó, así como Fernando, que tenía problemas y lo solucionó. Ok, guys. So, good job. Very good job. Nada más hacer tal vez un hincapié en la pronunciación de la R. En la pronunciación aquí, ¿verdad? Tuvimos un problema con scream. I, aquí así es como, hacia aquí sí suena como este, miren. Ice cream, ¿verdad? Suena igual, casi. Ice cream. Luego aquí, you scream. We all scream for ice cream. La R, intentemos no pronunciarla tanto porque en algunos casos sí escuché el ice cream, you scream, ¿verdad? Tenemos que hacerlo un poquito más leve. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Pero good job. Y me encanta que hayan querido participar. Eso me pone muy, muy feliz. Ok. Ya después de esta pausa, que creo que a todos les gustó y me alegra, vamos a hacer un poco de práctica con las preposiciones de lugar, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tenemos under, que era el que no habíamos visto en la clase pasada, que solo lo mencioné, pero no lo escribí, under. Lo voy a escribir en el chat para que ustedes lo tengan ahí. Y. A ver, ¿por qué no me deja entrar al chat? Bueno, ni modo, no voy a salir. Lo voy a enviar para todos. Under. Eso significa bajo. Abajo de. Ok. Un segundo. Vamos a practicar esto. So, esta práctica la vamos a hacer en los breakout rooms, ¿ok? Pero, ¿qué vamos a hacer en esta práctica? Vamos a hacer esta pregunta. Uno de los compañeros va a hacer esta pregunta. Where, ¿y qué era where? Ayer lo aprendimos. ¿Dónde? Ok. So, where is the rabbit? ¿Dónde está el rabbit? Esto es un rabbit. Where is the rabbit? En cada uno hay un número, entonces usted le va a preguntar, where is the rabbit in number one? O puede decir, number one. Where is the rabbit? Oh, y ya le va a decir a la otra persona. The rabbit is... ¿Y dónde está el rabbit ahí? In front of the briefcase. Briefcase, así se le llama esto. Briefcase. Brief, repito. Briefcase. Where is the rabbit? Oh, the rabbit is in front of the briefcase. Number two. Where is the rabbit? The rabbit is... Behind the briefcase. Acá la que me decían, la que no pudimos escribir ahí. Where is the rabbit? The rabbit is... Under the briefcase. En este caso, el rabbit no está sobre la el maletín, sino que está, ¿dónde? Adentro. Entonces, where is the rabbit in number four? The rabbit is... In the briefcase. Aquí sí está sobre, por lo tanto, where is the rabbit? The rabbit is on the briefcase. En este caso, where is the rabbit? The rabbit is between the briefcases. Aquí diríamos los dos, ¿verdad? Briefcases. Agregamos una S al final. Acá pueden decir next to o pueden decir to the right, o sea, a la derecha. Y en este pueden decir to the left, ¿ok? Porque aquí es derecha e izquierda, para que vean eso ahí. Esto lo van a practicar con sus compañeros, así que si pueden, tómenle captura para que puedan ir a practicarlo. How do you spell maletín? Ok. A ver. VR. Yeah, VR. Aquí está, miren, este briefcase. Por si no lo podían ver cuando lo tenía amplio. Briefcase. Igual lo voy a copiar y lo pego ahí en el chat para ustedes. Dice, no puedo ver lo que ha compartido. ¿Mi pantalla? Ok. Vamos a ir entonces, ¿ya lo tienen? ¿Tienen la captura ahí? Yes. Ok. So, los voy a mandar. No estoy en el chat. Hay un link para unirse a ese chat. Déjenme lo busco. Lo voy a mandar a los breakout rooms y voy a utilizar este link para que se pueda unir al chat, Karen. Ok.
So, denme un segundito. Ya saben, van a tomar turnos. Van a ser más de dos personas en el room. So, lo que vamos a hacer es tomar turnos. Una vez una persona pregunta y dice a quién le pregunta, a la persona que le respondió contesta. Puede ser que la otra persona haga la siguiente pregunta y así. Ustedes pueden decidir. Si uno hace la pregunta y los demás responden y después los demás toman turnos para preguntar o se van turnando una y una y una para preguntar. Si las terminan y yo no los he sacado de las breakout rooms, no se vayan a salir y digan, es que ya terminamos. Y practiquen, practiquen, practiquen. Que este es un momento donde yo no hablo, sino que ustedes hablan. Fernando. El link para unirse es el mismo de todos, porque ¿sí? Ese link yo lo tengo a la mano. Ah, sí, entonces sí puede enviarlo al chat de aquí para que le llegue a Karen. Ah, ok, está bien. Solo copiarlo ahorita y pegarlo ahí en el chat. Y usted con ese link se une automáticamente, Karen. Entonces usted llega ahí, solo da clic sobre ese link, WhatsApp la va a Zoom o donde quiera que le manden el link, la va a redireccionar a esa página y ya va a entrar a WhatsApp y va a aparecer. Entonces si lo manda Fernando, ya... Dicen alguien que si tomó la imagen. Sí, de los breakout rooms, correcto. De los... Ajá. A ver, Reina quiere la imagen. Ya la mandaron. Eso, qué buenos son, qué buenos. Bien, 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 bien. Ya más de uno la mandó. Bien. Excelente. Vamos a estar de 3 o 4 en los breakout rooms. ¿Ok? Acepten. Oh, perdón, perdón. Diga, Carlos, antes de irnos. Solo quería saber el de about y below. No... No sé qué significaban eso. Above. A ver si los compañeros, alguien me puede dar la respuesta, a ver si han puesto atención. Ya le digo yo, pero igual, quiero ver si alguien ha puesto atención. Above, ¿qué es? Above, it, encima. Ajá, ¿y below? Como abajo de. Abajo de. Pero no exactamente como debajo de eso, ¿verdad? Porque under es como literal, estoy aquí, abajo, aquí, aquí traigo eso, ¿verdad? Under. Y below, perdón. Entonces. Disculpen, ¿alguien preguntó algo? O tenían abierto el micrófono. Entonces, above. Below, yo puedo decir como I'm below the ceiling. Yo estoy abajo del techo, por debajo del techo. Pero no significa que literalmente el techo está aquí y yo estoy abajo del techo, ¿verdad? Pero si yo dijera under. Es un significado que yo estoy como aquí, ¿verdad? Under. Above, perdón, above sería aquí también, esto, encima, y below sería este. Sobre. Por debajo. Ok. Sobre, pero no encima. No, exactamente, no under. Ajá, exacto. Ok, vamos ahí. Este es el enlace, Karen, ahí lo tiene, si puede unirse. Mira ahí, entra ese link que mandó Fernando. Karen. Bueno, lo voy a mandar a los breakout rooms porque tengo que. Y después vemos. Sí, ahorita no. Ok, bien, 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 bien. Vamos entonces a los breakout rooms y me dicen ahí, ¿verdad? Si les llega la invitación.
case, Carlos. Ok. Ahora tú le preguntas al siguiente, si quieres. Number two, where is the rabbit? ¿Quién va a responder? Mejor usted diga a quién le dirige la pregunta para que respondan fácilmente. Ok. Entonces, Brian. Ok. Repetirme la pregunta. Where is the rabbit? Number two. The rabbit is from the bright pass. Briefcase. Briefcase. ¿Y está in front o está behind en el number two? Ahorita me tocaría a mí preguntar. Sí, sí. Perdón. Sí, bueno, ahora no sé quién va. ¿Quieres que pregunto yo a vos? ¿A mí? Sí. Ok. ¿Sí? Hilma, where is the rabbit? Number seven. The rabbit is next to right the briefcase. Okay. Ahora Carlos le puede preguntar. Is in the briefcase. Okay. Ahora. ¿Y Christopher qué número? El número 8. Este sí no lo anoté. Teacher, ¿cuál sería la número 8? A ver, se los presento. Me perdí. Ahí no podríamos usar lo del next to, teacher. Sí pueden utilizar. Ya... Sí pueden utilizar el left to. I mean, perdón. Next to. Pero también pueden decir los lugares exactos. Como por ejemplo, si es a la derecha, to the right. Y si es a la izquierda, to the left. Pero pueden decir next to. Ok. ¿Para ambos? Sí. Ok. Entonces, la 8 sería the rabbit. To the left. The rabbit is to the left. The briefcase. Briefcase. Uh-huh. To the left, the briefcase. Of the briefcase, perdón. Tendría que haber agregado eso. Of. To the left. A ver, lo agrego aquí en este momento. Porque esto es de, ¿verdad? Mm. Ahí está. Ok. ¿Yes? Yes. Okay. Sigan practicando. Okay. Ahora, ahora Christopher pregunta. Okay. Sí, yes. Ahora, Andrea. Where is the rabbit number 8? The rabbit is next to the briefcase. Sí. Okay. Yes. Okay. Rabbit 3. The rabbit is under the briefcase. Yes. Right. Para el compañero. Where is the rabbit? The number one. Number one. The rabbit is in front of. El next to es como puede estar en cualquier lado, pero está al lado de. Ajá, y este otro es más específico, si es to the right o to the left. Uh-huh. Exactamente. Ah, ya, ya. Bravo, okay. Bravo. Tenemos visitantes. Ya no le cuenten lo que estábamos diciendo. Ah, vaya. Cállese. Agua. Vaya, practique. Pues. Me toca. Ok. Bueno, me tocaría preguntarle. A mí, sí. Where is the rabbit number one? The rabbit is from of the briefcase. Where is the rabbit number two? The rabbit is behind
the briefcase. Where is the rabbit? Number three. The rabbit is under the briefcase. Where is the rabbit? Number four. The rabbit is inside. Or the rabbit is to the right, the briefcase. Right, derecha. Creo que está mi derecha. Sí, eso dijo que también podía. The right. Or the left. Yeah, porque siempre pueden decir next to, pero right or left es como específico, ¿verdad? Right, to the right es a la derecha, to the left es a la izquierda. Okay, thank you, teacher. Okay. Okay, what is the rabbit in number six? Usted me pregunta. Where is the rabbit? The rabbit is